resulta que yo vi en la televisión un día un programa donde llevaban a un joven esposado, digamos joven de 18 años, por chatear, digamos, con otro chico de 17 años, y habían otros, no sé, pues 14, no sé. Y por chatear, y este chico se ponía nombre de mujer, y seguramente le había subido una foto de una mina, ¿no? Y él se hacía pasar por la mina, y bueno, y, no sé, pues, y estos otros chicos se enamoraban de ese imaginario, ¿no? Entonces yo encontré que era tan feroz, ¿ah? Joderle la vida a un chico de 18 años por chatear, ¿no? Por comunicarse, por tener el ciberespacio imaginariamente, esto es imaginario. ¿Ah? No es que los jóvenes hayan inventado este sistema, digamos, este sistema lo pusieron ahí, bueno, y cada cual lo usa como quiera, ¿no? Entonces pensé que era muy terrible acusarlo de pedofilia, siendo tan poca la diferencia de edad, digamos, un chico de 18 que yo tengo uno de 17, ¿qué es eso? ¿No? No es para joderle la vida. Entonces me recordé de que yo cuando tuve internet por primera vez, digamos, con un amigo, Héctor Núñez, que también hizo un programa acá, qué sé yo, me puse selvaramirez.com, ¿no? En mi nick. Y por supuesto, Selva Ramírez era una morenaza que tenía un pelo negro hasta la cintura, tenía 25 años y trabajaba en la noche en un bar, digamos, y en el día estudiaba periodismo, ¿no? Entonces por ahí, digamos, no le puse fotos, ¿no? Era solamente en la escritura, ¿no? Por ahí enganché un bambino de Mar del Plata, me dijo que tenía 22 años, pues tenía más o menos, uno nunca sabe, y se enamoró de esta Selva Ramírez. Entonces le decía: Selvita, Selvita, dame tan, se dio para conocerme. No, es que soy un chico muy pobre, forzada, no tengo tan. Pero bueno, Selvita, Selvita, mándame una foto. No, es que soy muy pobre, qué sé yo, no tengo fotos, qué sé yo, pero Selvita, te quiero conocer, qué sé yo, ¿no? Y tú tienes que cuidarte, Selvita, porque en los bares, los hombres, te puede faltar el respeto, etcétera, ¿no? Estuve chateando con este chico como, no sé, como 2 meses. Y él me insistía con las fotos, las fotos, las fotos. Yo le decía: no tengo, si tengo una radiografía, por si te sirve, ¿no? Y al final, para hacer corto el cuento, en ese momento a mí me invitaron a Buenos Aires y yo salí en portada de un suplemento allá en Buenos Aires con una foto, donde salgo como la Frida Kahlo, digamos, 20 años atrás, porque yo siempre mando fotos de joven a cuando me invitan. Entonces cuando yo llego dicen: che, mirá, Lemedel mandó a la abuela. El caso es que le digo a este chico, mira, que me pedía la foto y la foto de Selva. Entonces le digo: anda a la esquina, en el kiosco, compras el diario, en el suplemento, en la portada, esa es Selva Ramírez, esa soy yo. Pero ¿cómo, Selvita? Aparece, no importa, le dijeron, anda y compra, weá. Total que pasó como una hora, y de repente aparece: Selva, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, qué sé yo. Entonces me dice: acá aparece una mujer con una máscara, me dice. Me dice: espérate, voy a leer la entrevista. Y no la llama nunca más. Ahí se acabó. Y eso yo lo publiqué en La Nación Domingo, en Ojo de Loca No Se Equivoca. Y por supuesto que lo censuraron, porque dijeron que era como una especie de llamado a la pedofilia. Y bueno, y como uno siempre hace funcionar otras cosas, yo hice funcionar las cartas, que le mandaban cartas al director. Y me llamó el director y me dijo que lo iba a publicar y le iba a sacar unas par de palabritas que yo tenía. Y todo siguió perfectamente igual, y todos los domingos yo publico en La Nación, está en la parte de atrás, ¿eh? En el fondo del diario, todo me funciona por atrás, digamos. Pedro, y el problema que pasó con los jóvenes, específicamente lo contabas al comienzo, ¿tú crees que eso está por la mala adecuación de la ley chilena a las nuevas relaciones que se están generando a través de internet, o lisa y llanamente porque la fiscalía de repente abusa de ingenuidad? Yo creo que hay un sistema que fue instalado, digamos, un sistema comunicacional que no es responsabilidad de los jóvenes, ¿te fijas? Entonces no es problema de los jóvenes, digamos, que ellos usen
y usen como quieran ese sistema para comunicarse a través de fotos, de imágenes, de texto, de lenguaje, porque también hay un lenguaje que se recrea en el ciber, ¿no? Hay un lenguaje más acotado también, que es muy interesante. Estamos asistiendo quizás a un nuevo despertar de otras escrituras, ¿no? Más digitalizadas, que ya no son los... Yo creo que tienen menos... que ya no son los grafitis, ¿no? Que de alguna manera... y también son los grafitis, porque también pueden ser grafitis, digamos. Muchos comunicadores que se espantan con esta idea de como de la simplificación del lenguaje, de que, por ejemplo, no sé, por mesa ya no se escribe mesa, es msa. También eso para ti empobrece el lenguaje, o es una forma... Yo creo más que es una economía más ágil, digamos. Todo es más rápido también, ¿no? se necesita ese pulso para conversar por Messenger, por ejemplo, ¿no? ¿Te fijas? Pero yo creo que yo no tengo miedo, porque hay mucha gente que piensa que digamos la literatura va a pasar por esto y no van a haber libros en papel. Yo creo que no hay que tenerle miedo al futuro, digamos. Yo creo que los libros en papel siempre van a existir, y siempre van a existir los piratas, digamos, con los cuales tengo una relación de amor-odio, porque yo a veces voy por el Paseo Humada, ¿no? Y encuentro una señora que está vendiendo ahí en la calle mis libros, y le digo: señor, ese libro lo escribí yo. Dice: usted, don Pedro Lemedel. Yo soy, pues, no se vende nada. Ese no cree que le voy a cobrar. ¿Cachai? Entonces, yo le digo: oiga, le digo, yo voy a terminar vendiendo al lado suyo, ¿no? O sea, no, es que lo queremos tanto, Pedrito, y cuando saco otro libro, ay, son patos. ¿Tú crees que, por ejemplo? Pero yo no les voy a echar los perros a esa gente, porque yo también pirateé, ¿no? Yo también bajo música y también hago todos esos malabares, digamos, de gente que no tiene la posibilidad. ¿Con la eliminación del IVA en los libros se acabaría un poco la piratería? No, yo creo que no, porque ya eso es un mercado que está instalado, ya un mercado popular, un mercado callejero, y que es interesante, digamos, porque no es la librería, te fijas. Yo nunca compré un libro en una librería, o me los robaba, o los pirateaba, o los fotocopiaba, te fijas. Pero la verdad, yo nunca compré un libro en una librería, ¿no? No estoy diciendo que nadie compre el libro, que me cagaría de hambre, ¿no? Pero es que son formas de acceder a la literatura que no pasan por el precio de un libro. El precio de un libro mío vale 8 lucas, que es el pan de la semana de una familia pobre, pues bueno. ¿Sabes? Por eso también en esta misma radio hacía el programa cancionero, que eran mis crónicas, lo mismo que aparece en mis libros, que yo las echaba a volar por este micrófono. Entonces, era maravilloso. No saber hasta dónde llegaba lo que yo escribía, si eran los taxistas, si eran los cosqueros, la señora que estaba haciendo el almuerzo, decía que no tiene una relación con el libro. En mi casa nunca hubo libro, pero sí había una radio prendida siempre. En primer lugar, creo que mi encuentro con la escritura fue mucho antes, creo yo. Yo siempre aventuro, digamos, un inicio de la escritura, digamos, a partir de mi primera visión del mundo en el Sanjón de la Guá, donde yo nací, ¿no? Aventuro esa pre-escritura como una mirada infantil sobre un medio proletario, digamos, y sus consecuencias, ¿no? Me gustaría, en primer lugar, pedirte que te presentes para quienes no te conocen, si es que hay gente que no te conoce. Ya lo dijiste, soy escritor, soy artista visual, ¿qué más? Drogadicto, homosexual, traficante, ¿qué más? Un ejemplo. He hecho de todo, paputa no me veo por el cuerpo, pero he hecho casi de todo. Pero mi oficio es la de escribir, en el género crónica, que es donde más me ha resultado, digamos, esta pirotecnia de la letra, ¿no? ¿Me fijáis? Y en realidad, la crónica, porque la crónica no es un género tan fijo como la novela, o... ¿Me habría ido mejor con la novela? Sí. Me fue bien con la única novela que escribí. No, me fue bien. Pero la crónica tiene otro sentido, tiene otra vertiginosidad. Y uno puede cambiar permanentemente de tema. Y es como la ciudad.
Por eso yo creo que de alguna manera yo inauguro en Santiago el género crónica urbana. No digo que no existía antes, pero aquí yo lo inauguro en la revista Página Abierta el año 90. ¿Ah? En una publicación mensual. ¿Por qué has optado por mantener la crónica y no escribir novelas sin, a pesar de que Tengo Miedo Torero fue un éxito? Pero creo que tiene que ver con una forma de contar la crónica, directa, distinta, donde puede estar incluida la música popular, ¿no? Donde puede estar incluida la biografía y, por supuesto, lo político, ¿no? Y hasta el panfleto. Eso tiene que ver conmigo. ¿Tú consideras que hay algunos...? Fletos para el pan, para los fletos. Oye, ¿y tú crees que existe algunas voces parecidas a las tuyas en la narrativa chilena? O... No, soy única e irrepetible. ¿Y siente... Soy tan cursi que soy irrepetiblemente... Irrepetiblemente le bebé. Háblame bien, como yo por ahí, tú eres feo, háblame. Porque no han salido muchos escritores después de Manuel Puig, por ejemplo, que agarran ese barroquismo, tal vez. Bueno, también, quizás, mi referente es Carlos Monsiváis de México, el gran cronista, académico, ensayista mexicano. Carlos, digamos, por hablar de un referente, afectivo y amistoso también, ¿ah? Radio Tierra presenta... Invítame a pecar, quiero pecar contigo. Cancionero. No me importa pecar. Crónicas de Pedro Lemebel. Si pecas tú conmigo. El tango triste del macho chileno. Y uno se pregunta por los machos de entonces, los cowboys del oeste nacional, que escupen por el lado y pelan a las mujeres entre eructos de vino tinto y pebre cuchareado en la cantina chilena, los gorilas amantes de la parrillada, el costillar grasiento y las carnes rojas, semicrudas, que les gotean en sus bigotes de escobillón mexicano. Uno se pregunta por aquellos cóndores, tan fanfarrones con su falito de perejil, que lo amasan en el bolsillo como si fuera la cuncuna al éxito, como si fuera la manilla que les abre todas las puertas. Mira tú, si no será pura fantasía de enanos borrachos agarrados de un farol. ¿No será un complejo frente al mito del negro o a los gigantes gringos y, en última instancia, a la potencia engrupida de los argentinos que le hicieron un obelisco al PNC en medio de la gran capital, para que los turistas se queden con la boca abierta mirando esa punta que picanea el cielo? ¿No será puro tango, pura embriaguez de patota y letras lloronas de resentimiento con la mujer? La milonga traidora que se fue con otro, que lo engañaba y él nunca lo supo. Mirá qué boludo, tan preocupado del último partido de la selección de fútbol, del último partido de tenis, que nunca se dio cuenta, que nunca supo que la paloma lo había dejado de querer. ¿Y cómo saberlo si a él nunca le importó lo que la mina sintiera? Porque con ser mujer, madre, novia, amante, esposa, ya lo tenía todo, ¿y para qué quería más?
¿Para qué quería sentir? Si el tango era cosa de guapos, asunto de hombres que se juntan a lagrimear las patadas de la vida, y esa filosofía dura era propiedad del varón, eran cosas de la naturaleza, y él no tenía la culpa de haber nacido primero con esa tremenda responsabilidad, con esa gran... Nos despedimos toda la comunidad homosexual, rebelde y no rebelde, luchadores, compañeros o no compañeros. Nos despedimos con dignidad y coraje y combate de lucha contra el fascismo, la ignorancia y el racismo. Libertad, pero es la libertad la que todos nosotros quisimos decir.
invítame a pecar. Quiero pecar contigo. No me importa pecar. Si pecas tú conmigo, invítame a pecar. Hazme que olvide penas. No me importa el lugar. Llévame a donde quieras. Invítame a pecar. Invítame o te invito. Quiero estar junto a ti. Quiero sentir bonito. Invítame a pecar. Invítame.